Buenas noches, amable audiencia de Coordenada Sur. Buenas noches a nuestro compañero en Asunción del Paraguay, Andrés Salari, que está cubriendo las elecciones y que todavía no han concluido con el recuento de los votos, aunque sí ya tenemos resultados preliminares con amplia ventaja del candidato oficialista del Partido Colorado. Y por lo tanto hoy día tendremos una buena parte del programa dedicado a las elecciones en el Paraguay. Tendremos un invitado que hará el análisis de lo que está significando el resultado electoral y también hablaremos de otros temas vinculados a la geopolítica global y regional. Muy buenas noches, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día dedicado a la cobertura electoral en nuestro país vecino, Paraguay? Grande, Paraguay tiene nuevo presidente, el mismo de siempre, Juan Ramón. Ganó el Partido Colorado, que parece tiene una maquinaria electoral aceitadísima, y las especulaciones que veníamos manejando todos, a partir de encuestas, por supuesto, que se equivocaron espantosamente. Una vez más, no entiendo por qué, Juan Ramón, nos seguimos basando en las encuestas para analizar los escenarios electorales, porque son un fracaso tras otro. Bueno, es la técnica liberal que se ha impuesto en la opinión pública, ¿no? Y entonces una buena parte de la gente se deja guiar por encuestas que en los últimos años han sido un verdadero chasco, en Bolivia particularmente. Yo siempre, Juan Ramón, cuando ustedes estaban en el gobierno con Evo, los criticaba. Decía, no usan las encuestas, no miden, así no se hace política. Y me parece que tenían razón porque las encuestas le están pifiando en todos lados de una manera significativa. Ya vamos a analizar con más detalle qué es lo que sucedió. Pero bueno, había una esperanza en la izquierda y en la oposición y en otras fuerzas que buscaban un cambio para el Paraguay, de que podía romperse la hegemonía del Partido Colorado, que solo había sido derrotado en los últimos 70 años por Fernando Lugo, y el Partido Colorado ganó por 15 puntos. Las encuestas daban un empate técnico entre Efraín Alegre, el candidato del opositor, principal candidato opositor, y Santi Peña, pero quedó en la nada. 15 puntos de ventaja lleva a Santi Peña, avanzó casi al 100% el famoso TREP, así que ya habló hace pocos minutos, estaba preparando ahí el material, ahora vamos a ver si podemos ver el discurso de Santi Peña, o me avisan si desde La Paz lo podemos poner al aire a través del vínculo de YouTube que les mandé. Y sí, ya lo tienen, me dicen. Vamos a ver si lo podemos ver y mantenemos la división de las pantallas. Juan Ramón saludó hace pocos minutos desde el comando del Partido Colorado. Disculpen cualquier desprolijidad, pero estamos haciendo esto en vivo y en directo. A ver si podemos escuchar a Santi Peña. Ya está, me dan la confirmación desde allá. ¿Hay señal? ¿Sí? Pueblo paraguayo, muy buenas noches, pueblo colorado. Quiero agradecer a los miles de paraguayos y paraguayas que en esta larga jornada nos entregaron sus sueños, que confiaron en este proyecto conciliador y patriótico, que depositaron en nuestras manos sus esperanzas para que mañana podamos estar mejor. Y vamos a estar mejor. Queridos compatriotas, hay una frase maravillosa de una canción que cantamos. Presidente electo, candidato del Partido Colorado. Y vamos a ver, Juan Ramón, a ver si podemos poner ahí nuestras ventanitas. Porque hay una imagen que es importante y te va a interesar. Ahora va a aparecer, o lo adelantamos unos minutitos ahí en vivo, porque va a aparecer al lado de Santi Peña Horacio Cartes, Juan Ramón. Y acá hay el primer dato que diría, ahí está. ¿Sí? Horacio Cartes, de pelo corto, en la pantalla a la izquierda de Santi Peña. Es el presidente del Partido Colorado, pero es quien fue sindicado por el embajador de Estados Unidos, Juan Ramón,
como significativamente corrupto y le aplicaron una serie de sanciones no menores. Horacio Cartes es el principal empresario del país y tuvo que deshacerse de su conglomerado empresarial hace un mes y una semana, Juan Ramón. Y lo que pasó es que en parte la explicación, no digo que sea la explicación total, pero en parte esa declaración del embajador de Estados Unidos funcionó un poco como la de Manuel Rocha en el año 2002 y despertó un fervor nacionalista en ciertos sectores afines al coloradismo. Así que esta imagen es la reivindicación de Horacio Cartes y el embajador de Estados Unidos en Asunción está mirando desde la casa y muy contento no se siente, eso te lo puedo asegurar, ¿eh? No puede no leerse esta imagen en clave de la declaración que hizo el embajador de Estados Unidos. Bueno, a mí me parece sumamente interesante el resultado, Andrés. Primero, porque entiendo que no hay una distinción entre el Estado y el Partido Colorado. En realidad, el Partido Colorado es el Estado es el Partido Colorado. Es un partido de Estado. Y los partidos de Estado difícilmente son derrotados, dada la capacidad para movilizar la gran maquinaria electoral, ¿no es cierto? Este no es un dato menor. El otro dato es que el Partido Colorado, tengo la impresión que es el partido más viejo de América Latina y el Caribe, que se mantiene en pie desde la década de los 40. Entonces vaya uno a saber cuánto ha penetrado, ¿no es cierto?, esta capacidad estatal para que no exista diferencia entre partido y Estado. Y tengo que admitir, de alguna manera, que la ciudadanía paraguaya, que tiene una gran adhesión al nacionalismo paraguayo desde el siglo XIX, me temo que esas declaraciones, las sanciones del gobierno de los Estados Unidos contra Horacio Cartes, me temo que ha generado, ¿no es cierto?, algún tipo de reacción más nacionalista. Seguramente el compañero al que lo hemos invitado a esta entrevista nos va a explicar con más detalle. En todo caso, este es un resultado que, desde mi punto de vista, resume el desplante ciudadano ante una medida unilateral, ¿no es cierto?, tutelar, arrogante de los Estados Unidos. No sé si los Estados Unidos tienen la capacidad de entender el comportamiento político electoral del Paraguay. Sí, así es, Juan Ramón. Y otra explicación, una es la línea esa, y otra línea es que, como veníamos mencionando, la candidatura de Payo Cubas, que sale en tercer lugar, porque recordemos que Alegre estuvo a 4 puntos de el Partido Colorado en la elección del 18. Y ahora, como mencionábamos, está a 15. Pero ¿qué pasa? Aparece un tercero en disputa con un enorme caudal electoral, un candidato de ultraderecha, Payo Cubas, que está sacando el 23, Juan Ramón. Quiere decir que si sumamos el 23 del tercero y el 27-28 de Efraín Alegre, estamos un puntito por encima de 50. Esta fragmentación de las fuerzas opositoras evidentemente que ha beneficiado a la candidatura del Partido Colorado en un país donde no hay segunda vuelta. Pero evidentemente que la protesta, que el voto protesta, que el hartazgo, que el cansancio de la ciudadanía con los partidos tradicionales en gran parte se ha ido a ese 23% de Payo Cubas, una especie de Javier Milei paraguayo, y eso ha jugado evidentemente un papel determinante en esta imagen que vemos en este momento. Sucedió hace pocos minutos, el ex ministro de Economía de Horacio Cartes, Santi Peña, un joven tecnócrata, es el nuevo presidente del Paraguay. Y en una elección también, Juan Ramón, que hoy la estuve siguiendo, tiene mucha maña, ¿eh? El Partido Colorado tiene unas mañas tremendas que también nos tienen que ayudar a explicar este fenómeno. Vamos a empezar a ver un poquito qué sucedió hoy en la jornada electoral y lo vamos comentando.
La nota número uno, por favor. ¿Ustedes están decidiendo la voluntad popular? No está permitido, dos personas tienen que estar en una silla de ruedas para que pueda ingresar. No puede, no tiene un dedo. Ustedes no tienen que permitir, más de dos personas no pueden ingresar. Es un prepotente. No, ese puede esperar. La ley dice que puede esperar. No me interesa. Sí, a mí sí, responsabilidad. ¿Vos viniste? ¿Estuviste ya? Yo estaba haciendo un ratillo acá. Hace 20 minutos por ahí. Bueno, esto pasaba en la zona del barrio San Vicente y vamos a otro reporte, uno de los más destacados de esta jornada, lo que pasaba muy temprano a la mañana en la Escuela Brasil, ubicada en el microcentro de Asunción. ¿Cuál era el punto de conflicto? La conformación de las mesas y principalmente la ubicación de las máquinas de votación. Ayer vino el apoderado del PLRA, acá, dijo que ellos le iban a intimidar al elector, que ellos quieren controlar el cuarto oscuro, el apoderado. ¿Qué cuarto oscuro? No, señor, la ley se va a cumplir desde acá, se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley. Incidentes durante todo el día, Juan Ramón, la televisión lo seguí todo el día y ahí vemos más incidentes. ¿Qué pasó? Primera vez que se elige con voto electrónico. Uh-huh. Un despelote total porque hay mucha gente de la tercera edad y no solo de la tercera edad que no manejan. Y el gobierno se encargó, o el Tribunal de Justicia Electoral se encargó de poner las máquinas en los supermercados para que la gente practique. Primera vez también que hay una penalidad económica para los que no van a votar. Entonces, mucha gente fue a votar de mala gana, no habían ido a practicar, mucha gente de la tercera edad que tiene más dificultad con la tecnología, se generaron larguísimas colas y voto asistido, que no está claro si es que la gente necesitaba que le colaboren o había algún puntero colorado o de algún otro partido que le inducía a llevar el voto a su partido. Y con eso, con un partido muy mañoso y mucho enojo además acumulado, y bueno, una jornada muy, muy, muy ensuciada, Juan Ramón. La verdad que yo no me había tocado ver una elección como esta. Realmente tiene su complejidad y el aparato colorado, como resalto, tiene mucha maña para llevar adelante este tipo de procesos, lo que explica también el mantenimiento de su voto duro, con además un porcentaje no menor de gente que se ha acostumbrado al acarreo y a votos pagos también. Hay una imagen por ahí, a ver si la podemos ver. Bueno, pero también comprenderás que 70 años de hegemonía partidaria, yo creo que ya les ha dado toda la oportunidad para completar el catálogo, ¿no es cierto?, de trampas electorales como para que cualquier elección le salga casi perfecta. La preocupación que yo tengo, Andrés, acerca de este resultado es la relación que se va a sostener entre este gobierno ganador, ¿no es cierto?, y el gobierno de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que este presidente, este partido que está en el gobierno, es de propiedad prácticamente del expresidente Horacio Cartes. La pregunta es, ¿cuál va a ser la relación entre el gobierno de Estados Unidos y un gobierno de Cartes, a quien se lo ha acusado de una corrupción escandalosa? ¿Cuáles son los límites de esta relación? ¿Estados Unidos va a tener relación meramente formal con el presidente o va a tener que negociar con Cartes? Es decir, ese tema está, yo diría, en la encrucijada. El otro tema que le compete a este nuevo gobierno es definir los nuevos acuerdos energéticos, ¿no es cierto?, particularmente con el Brasil, sobre la venta de energía, recordando que
Paraguay es uno de los primeros países, uno de los países más importantes en el mundo que exporta energía. Su ingreso más alto proviene de la venta de energía, tanto de la hidroeléctrica de Yacyretá o también de Itaipú. Por lo tanto, va a tener un escenario complicadísimo en la negociación con el Brasil. Consecuentemente, ¿cómo va a operar este nuevo gobierno con el legado de Cartes, acusado de narcotráfico, contrabando, producción ilegal de cigarrillos, exportaciones informales, etcétera, etcétera? Es un escenario, me imagino, relativamente complicado. Y lo más complicado es la oposición. Tú ya tienes el 23-24% del tercero y el 27% del segundo, más de la mitad, por lo tanto, representación parlamentaria en el Congreso paraguayo. La victoria no necesariamente le allanará el camino para el gobierno que seguramente se ha planteado el candidato Peña. Así es, Juan Ramón. Veamos esto que estamos viendo en fondo de pantalla. Vamos a verlo a pantalla completa y con el audio. La compra de votos, algo que, no sé, parecía del siglo XIX o principio del siglo XX, en Paraguay sigue a la orden del día. Sí, sí, sí. Son indígenas. Y ellos están subiendo al colectivo, es decir, ellos le van a llevar a votar. Sí. Y están subiendo al colectivo. Marcelo, ¿vos te acordás la vez pasada cuando vino la gente del Tribunal Superior? Nos decían, ustedes no saben lo preparados que están los indígenas para votar. Decían. Es más, prepararon un video ellos con los indígenas. Sí. Uh-huh. En Alto Paraguay principalmente. Y en Caaguazú. Y esto está pasando acá, en Roque Alonso. ¿Qué dice la persona que envió el video? Mira que... ¿Tiene audio, Ana? Yo creo que esto es lo más asqueroso, lo más vergonzoso de las últimas elecciones. Bien, habla Soledad Núñez. Sí, tomamos señal. Ahí está, parte de lo que se vivía hoy en el Paraguay, y por eso decíamos, una elección, como suele ser habitual, muy mañosa del Partido Colorado, que parecía tener su hegemonía en cuestión, pero finalmente la imagen del día es un tanto tenebrosa, diría, y ya la vimos, Horacio Cartes ahí con cara de póker al lado del presidente electo Santi Peña. Bueno, esperemos que... Estos resultados de alguna manera ayuden a ordenar la agenda paraguaya. El Paraguay es un país con muy poca visibilidad regional. Los medios de comunicación nacionales o internacionales no suelen ocuparse mucho del Paraguay. No sé a qué se debe eso. En todo caso, esta era una de las primeras elecciones a llevarse a cabo en América Latina, Andrés. Tenemos tres elecciones. La siguiente elección en América Central es en Guatemala. Y la tercera elección que se viene anunciando, que está programada, es en tu país, en octubre de este año en la Argentina. Y está en ciernes todavía dos procesos electorales que se podrían desencadenar a partir de los resultados que tenga los conflictos políticos. Uno en el Ecuador, este lunes empieza, o el martes empieza el proceso, el juicio político contra el presidente Lasso, y la incógnita peruana, que no se sabe si eso va a desencadenar en elecciones también este año. Por lo tanto, tenemos una agenda electoral en América Latina bastante intensa. Así es, Juan Ramón, vamos a estar siguiendo eso. Ahora te propongo que hagamos un cortecito y enseguida seguimos analizando toda esta realidad regional aquí en Coordenada Sur, como suele ser habitual a través de la pantalla de la Vía Yala. Estás viendo Coordenada Sur.
Continúa Coordenada Sur. Continuamos con nuestro segundo bloque del programa Coordenada Sur. Muchas gracias a quienes nos siguen domingo a domingo. Quiero aprovechar, Andrés, para felicitar a todos los hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras del país, de la región, del mundo, por este primero de mayo. Por supuesto, una fecha que nos recuerda el papel protagónico de todos los trabajadores, su capacidad de resistencia, su lucha frente a las dictaduras, frente al modelo neoliberal y el acompañamiento al gobierno del proceso de cambio. Pero también, Andrés, quiero aprovechar este momento para recordar el primero de mayo del 2006 la nacionalización de nuestros hidrocarburos, en línea con las dos nacionalizaciones previas, la del 38-39, durante el gobierno del presidente David Toro y Germán Busch, y el 69, la nacionalización también de hidrocarburos en el gobierno del general Alfredo Obando Candia. El 2006 fue la tercera nacionalización, la más larga y probablemente la que ha tenido mayor impacto en la economía y fundamentalmente en la conciencia de los bolivianos y bolivianas respecto al dominio estatal sobre los recursos naturales. Y finalmente, recordar también el primero de mayo, Andrés, como uno de los días más funestos para América Latina y el Caribe, pero particularmente para el Caribe. Recordar que el primero de mayo, Estados Unidos, con 20.000 marines, apoyado por otros gobiernos latinoamericanos, alineados a Washington, invadieron la República Dominicana, provocando atrocidades y la ocupación de ese país caribeño durante varios años. Creo que no debemos olvidar las intervenciones sangrientas, las invasiones militares de Estados Unidos, esta del 61, en un contexto de golpes de Estado que empezaron el 54 contra Arbenz y luego continuaron hasta principios de la década de los 80. Es cierto, Juan Ramón, que Fidel Castro se oponía a la nacionalización de los hidrocarburos en el 2006. Yo creo que no es que se haya opuesto el comandante Fidel a la nacionalización. Lo que se recomendó, más bien la recomendación del comandante Fidel, fue que se hiciera una nacionalización que le permitiera al Estado boliviano un juego de cintura que le permitiera capacidad de maniobra para negociar en un contexto, ¿no?, relativamente tranquilo con las empresas transnacionales. La decisión ya la había tomado prácticamente Evo. De hecho, más que una consulta, lo que se hizo fue buscar un consejo, ¿no es cierto?, acerca de lo que podría significar, ¿no? Entonces, la decisión ya estaba tomada, se había tomado en Evo ya la había tomado prácticamente 2 años antes. Recordarás que el programa de campaña, el programa electoral del MAS, el 2005, fundamentalmente estaba concentrada en la nacionalización. Por lo tanto, era, digamos, una actitud respetuosa de consulta a un líder continental sabio con una gran experiencia respecto a estos procesos de ruptura con estas empresas que estaban acostumbradas a conspirar, a absorber nuestros excedentes, a pagar a los países precios de gallina muerta por los recursos naturales. Bueno, Evo Morales creo que dijo muchas veces, vos me corregirás si me equivoco, porque la nacionalización era parte de la agenda de octubre, ¿no? Exactamente. Y Evo Morales
ha reiterado que si Carlos Mesa hubiera nacionalizado el petróleo, hubiera seguido siendo él el presidente, ¿no? Con toda seguridad, Andrés, por precisamente por esta, por este rasgo, por esta característica del pueblo boliviano de apreciar la soberanía. Yo creo que Evo tenía razón si es que en un rapto de audacia Mesa, ¿no es cierto?, se atrevía a nacionalizar. Y no estamos hablando de la fórmula de nacionalización radical que aplicó Evo de 82 a 18, una nacionalización probablemente incluso más modesta, ¿no es cierto? Una, diría, una nacionalización pírrica, ¿no es cierto? Del 52, o del 51 al 49. Incluso eso le permitía a Carlos Mesa gobernar todo su periodo, todo su ciclo constitucional. Pero el hombre nunca se atrevió a ajustarse los pantalones. Obviamente obedecía las disposiciones de la embajada americana, tenía terror, tenía pánico a tomar una decisión que le beneficiara al pueblo boliviano, pero no tenía pánico para extender la mano, ir a pedir limosna, pasar el sombrero en Europa, en Estados Unidos o en otros países. Es decir, había menos temor a la, ¿no es cierto?, menos decoro a la mendicidad y había un terror, un pánico a que luego Estados Unidos le diera un par de bofetadas y lo ponga en su lugar. No, Carlos Mesa no nació para gobernar un país, nació para administrar un canal de televisión. Muy bien, Juan Ramón, te propongo, estamos ahí coordinando con Julio Venegas, que es un periodista, un colega paraguayo, para ver si nos ayuda a entender un poco qué es lo que sucedió hoy aquí. Ese audio que se me metió, no sé qué es. Julio, estás ahí, te mandamos un abrazo, gracias por charlar con nosotros aquí en Coordenada Sur. Se me está metiendo ahí una publicidad, estamos en vivo e en directo, perdonen la desprolijidad. Julio, un abrazo grande. Creo que el audio, el sonido no está habilitado. Creo que no nos está escuchando. Uh-huh. Bueno, ¿qué? Vamos a hacer una pequeña pausa a ver si podemos arreglar el tema técnico y enseguida regresamos con la entrevista. Estás viendo Coordenada Sur. Continúa Coordenada Sur. Volvemos a nuestro tercer bloque, Andrés Alari, cubriendo las elecciones presidenciales desde Asunción, desde el Paraguay, Juan Ramón Quintana desde la ciudad de La Paz. Reiteramos nuestro saludo al mundo trabajador. ¿Cómo estamos, Andrés? ¿Ya conectamos con Juan Ramón? Sí. No logramos resolver el tema del audio, así que yo voy a proponer una notita más sobre Asunción y vamos a saltar a otro tema. Perfecto. Pero me parecería interesante explicar la aparición del candidato Payo Cubas, que sale en tercer lugar con una gran votación, en el marco de los ascensos de las ultraderechas que venimos reportando desde hace varios años en nuestra región. En todo el continente y también en Europa aparece ahora un candidato de ultraderecha en Paraguay que saca más del 20% de manera sorpresiva y le quita un montón de votación Alegre. Hacíamos una nota esta semana para Hispan TV sobre el ascenso de Payo Cubas y me parece interesante escuchar cómo pega en los sectores populares con este tipo de discurso. Vamos a ver. Muchas personas piensan que su voto no cambia nada. Y no les culpo. ¿Quién será el próximo presidente de Paraguay? Da la impresión de que vamos a unas elecciones cabeza a cabeza entre el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, y el candidato de la Concertación, Efraín Alegre. ¡Vamos! ¡Vamos!
Visitamos el popular Mercado 4 y estos son los testimonios que confirman las predicciones de las encuestas y de los analistas. Yo espero que gane el Partido Colorado y mi candidato es Santi Peña. Yo creo que la gente está cansada y esta vuelta creo que va a ganar el Partido Liberal. Pero no todo es tradicional y previsible. De la boca de estos vendedores insurge una nueva fuerza. Pero ya hay el candidato que ojalá Dios quiera que gane. Payo Cuba. Cubas es un político histriónico que no oculta sus aspiraciones totalitarias y demuestra habilidad para capitalizar el muy extendido hartazgo contra las clases políticas tradicionales. Payo Cuba es un tipo antisistema que quiere hacer una constituyente para unificar las fuerzas públicas, para tener la posibilidad de disolver el Parlamento. Tiene una movida y una conexión popular muy fuerte. Tiene esa capacidad de hablar y defender a los pobres trabajadores. No sabemos con qué intención, pero yo creo en él. Porque esa clase de presidente necesitamos hace mucho. El crecimiento de Paraguayo Cubas en las últimas semanas ha sido muy grande, muy grande. Yo tengo que tener la capacidad de hacer decretos leyes también, como era en la época de Stroessner. Estamos muy emocionados para elegir el cambio. Y para mí quería votar por el señor Payo Cubas. Yo elijo a él porque quiero un cambio, porque siempre está Colorado, liberal y nunca hacen nada. Por eso queremos probar Payo Cubas. Y ojalá que él gane. Y aunque no haga tanto por nuestro país, que le dé cintarazo y le despoje a esos que comieron ya mucha plata de nuestro gobierno, para que entregue a los pobres, para que haga algo. Para que Paraguay sea mejor otra vez. No hay ninguna encuesta que anticipe una posible victoria electoral de Payo Cubas el próximo domingo y aquí no hay segunda vuelta. Sin embargo, de esta atmósfera que puede respirarse en esta capital, debe desprenderse que la sociedad paraguaya no es ajena a esta profunda crisis de representatividad que afecta a muchas de nuestras sociedades. Andrés Allari, Hispan TV, Asunción. Vimos mucho, Juan Ramón, que esta crisis de representatividad, que ese hartazgo político, etcétera, etcétera, de la mano de fenómenos que veníamos viendo en otros países, iba a o tenía grandes posibilidades de consolidar un cambio de gobierno y que el Partido Colorado podía perder. Sin embargo, estamos viendo una clara victoria del candidato Santi Peña, tratábamos de explicarla nosotros dos, Juan Ramón, y ahora sí está conectado Julio y a ver si él nos aporta algún elemento más. Julio, venimos analizando esto en los últimos 20, 30 minutos. ¿Cuál es la primera impresión que vos tenés de lo sucedido hoy aquí en Paraguay? Bienvenido, por supuesto. Muchísimas gracias, un placer, compañeros. Primero, una sorpresa completa para mí, digamos, yo esperaba una elección mucho más ajustada. Igual creo que el ascenso meteórico que tuvo Paraguayo Cubas generó esa tercera fuerza real, contundente. Creo que se va a convertir en un árbitro político muy importante. Una novedad que es muy sensible para mucha gente es la desaparición prácticamente de la izquierda orgánica o de la centroizquierda, que de 6 o 7 cupos en el Senado, hasta ahora se queda con un solo cupo. La emergencia real de este movimiento, que tiene esa cuestión más de hartazgo completo con el sistema político como tercera fuerza. Y una sorpresa grande, la cómoda victoria del Partido Colorado en un periodo en el que aparentemente tenía las condiciones más precarias que otras elecciones. Entonces, ha sido una reacción muy grande del Partido Colorado, de su estructura, de su gente, y bueno, y queda, digamos, el país en ese continuo manejo, digamos, de un partido que viene ya de hace muchísimo tiempo, y bueno, y nos da nuevas realidades en el tablero político, quienes van a ser los nuevos árbitros de esta realidad de mucha hegemonía del Partido Colorado. Estamos hablando de un partido que finalmente se posicionó en el gobierno de la República después de una guerra civil en 1947, es decir, ellos son gobierno desde 1947,
antes, un poco antes, pero era una junta militar que después se colorizó. Y estamos también hablando de la derrota de un partido ya también tradicional como el Partido Liberal, que en 80 años no ha podido ser gobierno, no ha podido construir una alianza suficiente para llegar. No es la primera vez que encabezando una alianza, un candidato del Partido Liberal Radical Auténtico como Efraín Alegre no llega a la presidencia. La única vez que una alianza pues llegó a derrotar al Partido Colorado fue una alianza con un candidato como Fernando Lugo, que no era del partido, pero que sí tuvo el apoyo del Partido Liberal. Entonces quedan bastante cosas en el tintero. Una tercera vez que se candidata a Efraín Alegre, entiendo ya que ahora abre el camino a otras fórmulas. Una línea que hay que discutir mejor, cómo se construye la representación política de la demanda popular más necesaria, más urgente, que es la que aparentemente podría estar capitalizando una candidatura como la de Paraguayo-Cubas, aún con todo ese mundo de extrañas composiciones en su propia expresión, que va desde un republicanismo nacionalista, desde un antisistema extraño, desde un lugar donde pues le toca a mucha gente, digamos, le toca a mucha gente la fibra íntima de la recuperación de las tierras, del cambio de la constitución, de romper con el sistema político actual. Y bueno, ahí habrá evidentemente unas nuevas maneras de ver la política en Paraguay a partir de ahora, pero lo contundente es que finalmente el Partido Colorado seguirá administrando estos 5 años en un periodo bastante complejo para el país, súper complejo, donde vamos a estar discutiendo el tratado de Itaipú con Brasil. Itaipú es la hidroeléctrica más grande alguna vez. Tenemos que discutir la deuda, cómo pagar la deuda externa, porque en este periodo Paraguay se endeudó con los bancos de Nueva York muy grande, muy grande. No hay fuente de financiamiento real. Acá tampoco los sectores económicos y más conservadores que tienen como timón al Partido Colorado no permite la discusión sobre los impuestos directos, ni a la soja, ni a la carne. Y bueno, son muchas cosas que quedan ahí. Julio, a ver cómo. Sí. Vamos a dar la posta a la paz. A ver, Juan Ramón, ¿qué nos falta para dar un panorama a nuestros televidentes un poco de lo que estamos viviendo aquí? Sí, hola Julio, ¿qué tal? Juan Ramón Quintana desde la ciudad de La Paz. Un abrazo para ti. Has escrito un artículo la anterior semana muy interesante acerca del verdadero gobierno en el Paraguay. Y creo que has descrito con mucha claridad la semblanza del poder informal en el Paraguay como el poder real. Y por otra parte, también has descrito esta relevancia que se superpone al voto popular de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo piensas el futuro de este gobierno? Por un lado, se ha comprometido a lidiar contra lo informal, y por otro lado, se supone que hay un compromiso para mantener buenas relaciones con Estados Unidos, teniendo en cuenta que Paraguay le está abriendo a los Estados Unidos la posibilidad de tener presencia sobre la cuenca del Paraguay y además otros beneficios. ¿Cómo prevés este gobierno, esta relación del gobierno con el mundo informal y con el poder real que sale de la embajada americana? Bueno, hay cosas que se tocan. Hay que reconocer que aquel golpe al gobierno de Fernando Lugo en 2012, hubo un acuerdo corporativo entre todas las corporaciones en Paraguay y también con la embajada norteamericana, digamos, ¿no?
En ese acuerdo, la embajada norteamericana logra finalmente, o los norteamericanos logran finalmente como resultado específico la ampliación gigantesca, la variedad de semillas transgénicas. En este país se está llenando de semillas transgénicas, estamos hablando de 40 variedades. Estados Unidos logró atarlo más aún a Paraguay a una deuda externa con los bancos de Nueva York. Y por el otro lado, los grupos corporativos acá, los que crecieron al amparo del tráfico de todo, porque acá hay un mercado gigantesco de tráfico de todo, crecieron también exponencialmente. Y en este periodo parece que Estados Unidos viene a decir, bueno, hasta acá, después vemos cómo reorganizamos esto, y ha estado interviniendo básicamente en el control de lavado de dinero, que es finalmente muy grande, muy grande. Estamos hablando de barcazas que, con banderas paraguayas que llevan 5 toneladas de cocaína, 2 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Estamos hablando de números muy grandes, o sea, estamos muy lejos de esas películas en donde se usaban mulas a las mujeres en sus vientres o camufladas entre hielo, conservadores en aviones. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 kilos de cocaína. Al punto de que hoy Paraguay es como el primer exportador de cocaína a Europa, al igual que los cigarrillos. Es decir, el grupo del expresidente Cartes, Horacio Cartes, monopolizó prácticamente todo el tráfico de cigarrillos hacia Brasil, hacia Venezuela, hacia Colombia, incluso tenía empresas en Estados Unidos. Entonces, finalmente se impone el candidato de Horacio Cartes, el que ha sido impugnado por Estados Unidos, ha sido sus cuentas bloqueadas y todo eso, y va a ser bastante complejo para este señor, para el nuevo presidente, que no tiene identidad propia, que no tiene autonomía. Él hasta ahora no es sino el prohijado de un gran empresario cuyo mayor acumulación viene del tráfico internacional, pero también es una persona con el cual Estados Unidos ha estado manejándose muy bien con el pago ahora de los intereses de la deuda, porque este señor, Santiago Peña, ha sido el ministro de Horacio Cartes en ese periodo 2013-2018, y es un hijo predilecto del Fondo Monetario Internacional. Es decir, en cualquiera de los casos, Estados Unidos hubiera seguido manteniendo el control del país, solo que en este caso pues va a ser un poco más conflictiva la relación, porque va a ser un intento de aislar a Santiago Peña de Cartes, y aislándole a Cartes probablemente va a provocar un problema gigante en la estructura que lo lleva al poder. Y bueno, nosotros hemos tenido experiencias de estas características en el 93 con un presidente que se llamaba Juan Carlos Guasmosi, que fue un presidente puesto también, digamos, por grandes traficantes, grandes comerciantes de este país, y que, bueno, finalmente resultó en una de las tragedias sociales y económicas más importantes del país. Se privatizó todo, se quebraron bancos, se quebró el Banco Nacional de Trabajadores, se rifó nuestra línea aérea, nos quedamos sin línea aérea de un día para otro, la flota mercante que se tenía se dejó caer. Es un escenario bastante complejo, pero yo lo que creo es que Estados Unidos va a tratar de aislarlo a este señor en la lucha que está tratando de... Porque la idea de Estados Unidos es hacerle creer otra vez que hay lucha, que no es todo tan fácil, digamos. Y bueno, y en esa discusión que tiene algunas líneas, digamos, bastante oscuras, porque los propios norteamericanos enviaron un emisario al Congreso para decir que no estaban de acuerdo, por ejemplo, con que el Estado paraguayo derribe aviones que no es fuera de control, que es la forma en que entran acá, digamos, la pasta base y una cantidad de cosas que luego se refinan y se envían a Europa, ¿verdad? Y entonces va a ser bastante complejo esa relación entre, por un lado, un presidente que no tiene autonomía,
que todo su poder depende de un gran empresario que acumuló 70 empresas en 10 años, fruto de la extensa lavandería de dólares del tráfico internacional. Y por el otro lado, da la necesidad de estar tratando de dar una mínima imagen de institucionalidad de su sistema público, del control de aduana, del control de naviero, del control aéreo. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla eso. Julio, lo concreto, sí. ¿Cómo? Nos queda un minutito nomás. ¿Qué lectura haces de la imagen de Santi Peña agradeciendo en su primer mensaje como presidente electo con Horacio Cartes al lado? No, y por eso digo, me parece que eso va a durar, digamos, buen tiempo, que las tensiones van a empezar a venir en el momento en que él como gobernante deba tener que dar respuestas institucionales a ciertas cosas, ¿verdad? Sí, como control aduanero, control de lavado, por presiones, digamos, de entidades, sobre todo internacionales, y porque hay corporaciones acá que dicen, la pucha, el grupo Carte está comprando todo, no puede ser, no tenemos, le está quitando competencia a otros jugadores económicos. Es decir, hay una desigualdad gigantesca en la competencia, ha generado un ruido gigantesco, ha generado una acumulación inmobiliaria, una burbuja inmobiliaria increíble, todo el mundo está esperando el dinero narco. Asunción se ha vuelto prácticamente una ciudad capital donde por un lado se desarrolla el polo y el eje corporativo, donde hay mucha inversión de dinero, por el otro lado se desfinancia el centro asunceno, porque los están esperando ese dinero que no está viniendo. O sea, este gran flujo de capitales, te ha dicho que este flujo de capitales es más grande que todo el Producto Interno Bruto de este país, y este gran flujo de capitales está generando una cantidad de realidades, burbuja económica, y una cantidad de regulación laboral, de precarización también, porque hay una acumulación que no, al no pasar por tejido de administración y control de Estado, tampoco hay esquema de distribución de eso, digamos, ¿no? A diferencia de otros sectores económicos, los que vos le cargas un 10%, un 20%, después lo metés en salud, tal vez para construcción, tal vez lo que fuera, y entonces, pero también genera una dependencia económica gigante. Si hay mucha gente que acá no está mirando mal que Cartes tenga muchísimas empresas, porque dicen que le da trabajo a la gente, por ejemplo, Julio, y esa es una realidad. Julio, tenemos que despedirnos. Te agradecemos muchísimo el tiempo con Coordenada Sur y con Avia Yala. Un abrazo grande y suerte. Abrazo, hasta luego, compañero. Julio Venegas Vidalle es periodista, analista de aquí de Asunción, la capital del Paraguay. Lo tuvimos aquí en vivo y en directo. Juan Ramón, espero que esta transmisión haya servido y esta cobertura para acercarnos un poco más a la realidad paraguaya, que como vos bien decías, suele estar tan alejada de la coyuntura mediática regional. Sí, bueno, muchas gracias a Julio por esta entrevista, por acercarnos a la realidad paraguaya. Me temo que el próximo presidente va a tener que lidiar con problemas de gran calado. Una de ellas tendrá esta relación complicada con los Estados Unidos, tendrá seguramente que definirse en los próximos años la relación de Paraguay, si mantiene todavía su relación con Taiwán o reconoce a China como el interlocutor válido. El futuro que le espera al Paraguay pasa por una renegociación, insisto, del acuerdo para vender energía al Brasil. Pero también, Andrés, a mí se me hace que en otras circunstancias Estados Unidos podía declarar al Paraguay como estado fallido. Porque con todo lo que nos está describiendo Julio, estamos en un escenario en el que los actores informales son los que gobiernan un país como Paraguay. Pero además, me imagino que hay cierto cuidado para tratar al Paraguay como estado fallido. Tengo la impresión que va a pasar a constituirse en un protectorado en el siglo XXI. Dadas las complejidades que tiene sobre su relación con el mundo informal. Y para finalizar,
querido Andrés. Quiero enviarte un abrazo fraterno, cariñoso, respetuoso como siempre.